Si quieres, igual tus carros. All right, fine. Está bien. Mira. ¿Eh? ¿Lo muevo? All right. Al lado del rojo. ¿Cuál rojo? Donde está el carro allá. Oh, ok. ¿A dónde está el, aquello? Sí. Sonrisa. ¿Este? ¿Sí?
Aquí estás. Ya regresé del baño. Creo que eché todo. ¿Ya terminamos? Ya. ¿Vamos a ir pasando al otro lado o qué? No. Ya salimos. No, sigue. Sí, ¿de dónde eres? Oaxaca. Oaxaca. ¿De qué parte? Santiago Metepec. ¿Ah? Santiago Metepec. ¿Santiago Metepec? Pero ¿cómo lavarnos las manos? Está bien. Morral. Se mira bien bonita la fruta. Sí, claro. Las granadas se miran de esta manera. Y pues ahorita estoy por dentro del árbol. Y pues así es como se mira la granada. Y así es como nosotros pues la cosechamos. Tenemos que hincarnos y quebrarla. Aquí en este rancho se quiebra la granada. Se quiebra en el aspecto de que la vas a agarrar de la área donde está el palito conectada de la granada. De ahí la vamos a agarrar sin que se lastime. En otros ranchos utilizan escaleras, pero en este rancho no se utiliza escalera. Y en el otro rancho se utilizan tijeras, y aquí en este rancho no se utilizan tijeras. Y pues la mayor parte de la granada se mira pues así, ¿verdad? Entonces la vamos a agarrar de manera en que no la lastimemos. Y pues ahí pueden mirar que el palo está conectado con la granada, entonces la vamos a quebrar. Y de esta manera la quebramos. Y pues no tiene que quedar fea de aquí, donde estaba el palito, no tiene que quedar pelado. Entonces así es como nosotros la quebramos. La granada que se mire de esta manera no podemos cortarla porque está abierta. Entonces la granada tiene que ir completamente cerrada y que se mire bonita, roja y grande. Ahí está, la pueden mirar. Y pues así es como los trabajadores del campo trabajamos en la granada. Nos están pagando $13 la hora. Y pues este es uno de los trabajos más difíciles, porque tienes que cargar el morral y llevártela cargando hasta donde está el cajón. A veces te agarra retirado y a veces te agarra lejos el cajón. Como pueden mirar, aquí está, y la estoy tratando de quebrar. Nada más que como lo estoy haciendo con una mano, casi no tengo mucha fuerza en una mano. Esta está rompida, entonces estamos buscando granadas que estén bonitas y grandes y que no estén podridas también.
Las espinas que ustedes van a poder mirar, pues son de este tamaño, miren. Esta es una espina. En este trabajo nos dan, a la mayor parte de las personas, nos dan nuestros lentes, porque las espinas son grandes y nos pueden picar los ojos. Casi la mayor parte de todo eso, lo que se mira seco, son espinas. Este trabajo casi no tiene mucha ciencia. Yo creo que esta clase de trabajo lo que tiene es más que tienes que hacer mucha fuerza con tu espalda, tus piernas y tus pies. Así es como se mira el camino. Y esta, pues, como pueden ver, ahí están las espinas. Las tenemos que quitar. Y pues este es un video corto sobre cómo cosechamos la granada. Y pues de esta manera es como se cosecha. Ahí están, las personas fueron al lonche. Ahí están los, las bolsas o morrales, como otras personas le llaman. Algunas personas salen hasta afuera. Otras personas se quedan. Y ahí está, los morrales también. Entonces yo lo que voy a hacer ahorita es que me voy a ir a mi carro. Y así se mira el tractor con 4 cajones de granadas. Así es como se mira. Acá está otro tractor con granada. O más bien los cajones vacíos. Y ahorita pues vamos a ir, yo me voy a ir a buscar mi carro, está un poco retirado. Y pues así es como trabajamos en el campo. El camino no es parejo, está la tierra trabajada, entonces hay muchas piedras, terrones, le llamamos nosotros, hay muchas espinas, mucho monte, y pues tenemos que estar con mucho cuidado para no lastimarnos. Este trabajo es muy duro. Pero muchos de nosotros o muchas de las personas que vienen a trabajar, pues le echan ganas al trabajo. Y pues ahorita vamos a ir a nuestro lonche.
y enfrente están los viñedos de uva y atrás así es como la gente toma el lonche. Aquí traigo todo mi herramienta de trabajo, compañeros. Sé que está un poco sucio, pero el carro casi no lo toco porque es el carro que me traigo al trabajo. Ya hasta el final de la semana es cuando hago los planes. El trabajo, ¿verdad? Sí. Sí, pues es que agacharse luego también, ¿verdad? Sí, ya me duele la espalda. Pero sí me gusta el trabajo, pero es muy pesado. No, y este trabajo dura. ¿Ah? Este trabajo dura. Dura. Es como la uva. Yo pienso que la uva dura más. ¿Sí? Sí, porque todavía no ha terminado, pero no ha terminado porque mucha gente no la piscó. No, y aparte andan por aquí. Ajá. Famoso de heno. Ay, voy a tomarme una soda. Ahorita vengo. So, ahorita vamos a ir al lonche. Estoy caminando, voy por mi carro. Lo tengo que mover más para adelante porque no podemos meter los carros al campo o al field. Entonces tenemos que mover los carros para más adelante sobre el lado del canal. Y pues miren, yo aquí llevo unas granadas. Son para mi casa, para comer en mi casa. Y pues ahorita es tiempo de lonchar. Todas las personas están lonchando. Los mayordomos no te dan oportunidad de cambiar tu carro en el tiempo de tu hora. Entonces tienes que mover tu carro en tu break o en tu lunch. Ando un poco cansada, pero está bien. Se me va a hacer un poco más fácil cuando ya lleve mi carro más cerca, porque ya piscamos todo esto. Lo que miran, ya está todo de este lado. Este es mi surco. Ya se bajó la mayor parte de la fruta, que está buena. Y la primera pasada significa que tenemos que agarrar toda la fruta en la granada, la que se mire buena y la que se... No, que no se mire partida, tampoco se tiene que mirar a podrida. Te enseñan cómo es que se mira una granada podrida. Otra de las cosas bien importante que yo quiero explicar en este video es que cuando tú vienes a trabajar a la granada, perdón, tienes que, es que estoy cansada, tienes que primera pasada y luego viene la segunda. La segunda se llama arrastre y el arrastre de la granada, se tiene que agarrar toda la granada,
Ejemplo, esta árbol dejaron toda esa granada porque no se mira buena, ¿verdad? No se mira buena para ponerla en la tienda donde venden frutas y verduras. Eso se llama marqueta. Entonces esa fruta se tiene que, esta que quedó ahorita, se tiene que hacer arrastre. Y el arrastre es que van a hacer con esta fruta el jugo. El jugo es lo que van a hacer con esta fruta que ya dejaron por último. So, cuando venga el arrastre, van a agarrar todo. La que está podrida, la que está dañada, la que está quebrada, hasta las que están en el piso. Todas las van a agarrar para hacerlas jugo. Entonces, esto es trabajar en el campo. Y así es como nosotros trabajamos en el campo. Ese trabajo es muy pesado, es muy cansado. Y tienes que armarte de valor para poderte levantar y venir a trabajar a esta clase de trabajo. Esto es lo que hacemos los latinos. Y también hay americanos trabajando aquí, pero son muy pocos. Entonces esta es la clase de trabajo que nosotros los hispanos hacemos en Estados Unidos. Eso es el tráiler de granada. Ahí van todas las granadas que ya se piscó. Y pues acá está mi carro y lo tengo que mover. Y así se mira todo el campo de la granada.